El proyecto que permitiría irrigar alrededor de 25.000 nuevas hectáreas en el sur de Sinaloa vuelve a tambalearse. A nombre de los cerca de 300 comuneros afectados por el vaso de la presa Santa María, el abogado Alejandro Espinosa Valderrama informó que un juzgado décimo de distrito deliberó poner en pausa la construcción mientras avanza el proceso de un amparo interpuesto por los habitantes de la comunidad de Santa María por considerar que sus necesidades de vivienda no han sido cubiertas, siendo notificadas las autoridades en breve. En el juzgado décimo de distrito, la ley de amparo es clara y establece que si una comunidad o un ejido presenta una demanda de amparo y se encuentra en peligro su propiedad comunal eh, o posesión, con la sola presentación de la demanda se concede la suspensión de oficio y de plano, como lo concedió el juez décimo de distrito aquí en la ciudad de Mazatlán. José Manuel Pacheco Vargas, asesor técnico forestal, señaló que aunado a que hasta el momento las condiciones del terreno donde se ubicaría la nueva Santa María aún no es habitable, está el hecho de que no se ha cubierto en su totalidad la indemnización a los afectados, incluidos los bienes forestales, destacando la producción de ciruela en la región. Porque no tenían todavía el proyecto de mecánica de suelo. Aquí nosotros estamos viendo este, este, cambio uso de, este oficio de cambio uso de suelo. Está muy, muy, muy amañado. Inclusive aquí Semarnap también está incurriendo en una irresponsabilidad. Porque ese proyecto tenía que ver ido con el, el, el proyecto de mecánica de suelo. Porque cómo los van a ubicar, si quieren sal si al rato, en, en la parte donde los van a, a, a ubicar es un... Es un algo como cerros. Entonces se les van a desgajar y al rato van a venir las tragedias. Como representante del grupo indígena de Santa María, Juan Silva Beltrán sostuvo que pese a las circunstancias aún están abiertos al diálogo con las autoridades responsables, es decir, con gobierno del Estado, con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Procuraduría Agraria y la Comisión Nacional del Agua. Yo represento a un núcleo agrario que somos alrededor de 270, comuneros, 260, 360, 70, algo así. Nosotros estamos abiertos al diálogo, a, a, digo, a platicar, pero no así que se nos respeten nuestros derechos. ¿Por qué? Porque es una comunidad indígena y una comunidad indígena debe ser respetada. Junto a representantes de familias afectadas por la construcción del vaso de la presa, solicitaron además un mejor trato por parte de la Comisión Interinstitucional Baluarte Presidio y anunciaron que ellos mismos buscarán un peritaje justo para la enajenación de sus propiedades. Con imágenes y la edición de Gustavo García, para las noticias TVP, Cecilia Barrón.